enchulando la silla, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Sí. Estoy acá bien concentrada. Llegamos temprano. Espero hoy ya queden pintadas. Todavía faltan dos procesos más a la madera. Estamos quitando la pasta que puso ayer Dani. ¿Cómo se llama esta? Sí, pasa. Estamos quitando la pasta para cubrir los hoyitos y todas las imperfecciones que tenga la madera. Ya después de esta sigue la más finita, que es para asentar. Ya después Dani va a emprimar. Después del emprimado ya viene lo que es la laca en color negra y esperar a que seque. ¿Ya por último? Ya por último ya se viene el proceso de tapizado. A darle. Vamos a ver cómo queda. Vamos bien, ¿no? Con eso, con esta pasta, pues prácticamente todas las mordidas que tenía aquí de los sabuesos se eliminaron y se mejoró la estética al 100. Poco a poco vamos a ir mostrándoles cómo vamos avanzando. De la noche me van a dar calambres en las manos. Como ayer, ¿no? Aquí hay que ser muy cuidadoso. Cuidadoso y fino, ¿no? Para. En estas, ¿no? Pues donde estaban. Las que estaban maltratadas. Sí, donde estaban las mordidas del perrito, ¿no? Ajá. Sí, eran mordidas de perro, ¿no? Sí. Fueran de gato. No, de perro, de gato, pero una de las dos. ¿A ese le pusiste apenas? Sí, no, ese no le dejé. ¿Y ese? Ese no, sí, tal ese. Creo que sí hubiéramos usado los cubrebocas, ¿no? Sí. Bueno, ahorita, como es... Polvito entra más fácil. No, pero como no nos dedicamos esto diario, ahorita no pasa nada, pero... Si fuera una chamba así de diario. ¿Pero tú que andas malito de la nariz? Pues sí, me anda como que picando, pero... Así que le voy a tener que dar otra resanadita. ¿Vas a qué? Tener que darle otra resanada aquí. No me ha aceptado bien. No, sí, pero... Pues como no... No fue bueno. O sea, la primera vez no quedó, ¿verdad? Entonces, aquí hay hoyos, mira. Aquí. Entonces, nomás aquí ajá. Se hizo como un hoyito, entonces ahí hay que echarle. Que sé que se le alija allá. La idea es pues dejarlo lo mejor que se pueda, ¿no? Para ser sincero, yo ni quiero. ¿Pero cómo estaban? Ah, sí. Se miró por todas partes. Aquí le falta pasta. ¿Dónde? Aquí. Porque por más que yo le quiera dar cuadrado aquí. ¿Aquí nada más dale aquí? ¿Así? Ajá, así. Sí, nada más y ahorita le resanamos. Son de esas cosas que te digo. Miren, estoy preparando un poquito más de pasta. Para... Aquí, miren. No sé si se alcance a ver. Se quedan estas imperfecciones. Entonces, esto ya lo voy a aplicar con el dedo. No sé si sea la forma correcta, pero yo lo voy a aplicar con el dedo. La idea es dejarlo lo mejor que se pueda, y aquí es donde tenían el daño más notorio, ¿no? Las patas. Y aquí se ve que los perritos hicieron de las suyas mordiendo. Esta parte. Entonces,
lo que pretendemos es que quede lo mejor posible. A lo mejor es más trabajito, pero dice Lupita que es donde se ve la diferencia, ¿no? Hay que esperar a que se seque y le damos una lijadita y debería de quedar ya listo para imprimar. Creo que quedó. Ya nada más hay que esperar a que seque y ya casi queda esta parte de las sillas. Pues miren, queríamos mostrarles cómo quedaron ya estas patas de las sillas restauradas. Aquí era donde los perritos mordieron, esta y esta. Habían dos sillas que tenían daños muy fuertes. Aquí está la otra, miren. Aquí, y aquí se ve claramente, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahorita es limpiándolas para ya empezar a pintar. Vamos primero a emprimar, ya después de emprimar vamos a aventar la laca negra y ya después de la laca negra le vamos a poner una protección que es como un barniz que le va a dar resistencia a la pintura para que no se raye pues fácil, ¿no? A lo mejor están quedando algunas fallitas. Es obvio, no somos profesionales, no nos dedicamos a esto, pero le estamos echando ganas, Lupita y yo. Entonces, pues sí, tercer día de trabajo con estas sillas. Tercer día de trabajo. Y ahorita les platicará Lupita, pues, qué onda con la experiencia, ¿no? Lupita va a preparar la pintura. Ah, no manches. Sí, llénalo a la mitad. De primer. A ver, chino, instrúyeme. Bueno. Hasta por aquí. No, no nos dieron palito, pero tenemos esos. Eso es primer. Ay, ya llevaré la mitad. Pero préstame el palito. Para cortar el hilito. Ahí está. ¡Hala! Se ve. Otro poquito. Sin miedo, dice. Ahí está, ¿no? Ahí está, tamales, ahí está, tamales. Es muy espeso eso, ¿no? Yo pensé que era más líquido. Se hizo la mitad. ¿Sí? ¿Se está cortando? ¿Con este cuántas sillas pintamos? ¿Todas? Mira. ¿Le falta tiene? Como cuando estás haciendo el arroz que no me queda. Porque no sé hacer arroz. Todo el tiner, se lo he hecho todo. Con eso. Es agua. Dale un traguito. Nah. No va a agarrar, ¿no? Mira. Ah, oh, soy una chingona haciendo eso. Ahora échale la mitad. No, le tengo que mover. ¿Más? ¿Ya tienes todo listo? Pues tú vas a pintar. No, porque
si yo pinto, yo voy a pintar la salita con la brocha. A la mitad, ¿no? Ajá. Uh-huh. Yo creo que ahí está. Ahí está, mira. Con esta. ¿Sí? Ajá. Trae el empaque, viene todo. Ahí está, ¿no? Ahí está apretado. Ahora que el patrón le ponga la vale, muestra. Vale, ven a El patrón le tiene que poner la muestra, Lupita. Ah, ¿cómo se pinta? Tú, sí, a ver. Lupita las va a pintar. Ven acá, ¿a dónde huyes, cobarde? ¿Cómo se va a pintar? Así. ¿Vas a pintar o vas a bailar? Ahorita él va a pintar y va a bailar. ¿A que sí? No vienen a trabajar y quieren que esté uno contento. Estamos aquí, patrón. O sea, ¿cómo que no venimos? Sí, no apriétale, apriétale. Después de una semana. Ahí está ya, flujo. Por ahí cierra la llave, ¿no? Una llavecita roja. Ah, sí sé cuál. Ya está. Y el paso de los años de este bonito programa. Ya. Pues ya se ¿ya? Sabes, ya hoy tiene incluido. Yo lo sigo con esta ya. Hay que ponérsela a la. A la pistola. Pistola. ¿Y no le vas a poner aunque sea de ese teflón, nada? No tengo. Sí tengo, pero. Para saber dónde. Ahorita así de mientras, tú no te pongas exigente. Es que lleva tefloncito, hay que apretarle tantito nada más. Con la pinza. Nada más un apretoncito, nada más. Ya, ya, ya. Ya. Ahora hay que abrirla ya, la llave otra vez. Lo voy abriendo poco a poquito, ya te voy diciendo. Lo que agarra. Ah, ya me atoré. Arrastrando el cuarto del hotel donde nos esperamos. ¡No escucho! Para cuarto determinado. ¿Ya la abriste? ¡Ya! Yo me quedé a seguir tomando un poco más. De lo que me llevaba disponible. Cuando amaneció, subí al cuarto. ¿Te ves todo? Mi sorpresa fue que el cuarto estaba intacto. Ahí está. Ya. Ah, pero eso no me acomodo. ¿Paradas? ¿Sí? ¿Paradas? Es que me acomodo así. Te faltó aquí. Ay. Quita las manos, por favor. Acá te faltó acá. Me cayó en la cara, mi chino. Hombres trabajando, quítate, por favor. Estas, ¿no? Vamos a pintar estas, ¿no? Uy, uy, ahí va tapado. Ah, ok. Ahí va tapado con la espuma. Nada más las patas. Ah, sí, las patas. Nada más las patas. Ya quedó. Ahí está la de allá, es la que falta, la de allá dentro. Esta. Y esa tantito, pero ya muy. Sí, sí, sí.
un pedazo de sopa, ahorita que se seque se la quitamos, ahorita que se seque. Espérate, espérate, pues sí. Voy a andar toda pecosa de la cara, de la brisita. ¿Ya? Sí, eso ya está. ¿Eh? Eso ya está. ¿Y si la pongo así para que le dé el sol? Ay, no sé, que para que le diera abajo. Ah, y le faltan sus... ¿Sí? A esa le faltan sus... ¿No? ¿Y dónde las pusiste? Ah, ya. No le bailaste. No, porque no sale. Es que como ya tiene menos. Bueno, como quieras, pero píntale. Si quieres, sac, llénala otra vez. Lupe, si quieres, llénala. Lupe, con. Que la lleve. Ya ahí voy. Y tienes que hacer. Que se la hace así. Queda goteado, ¿no? Queda goteado. Tiene que darle pasada de una sola mano, sí. Ah, ¿y cómo le hago aquí para la charla? Ahorita hay que cerrarle la llave. Ciérrale, patrón. Buenas tardes. Miren mi dedo. ¿Sí? Buenas tardes. Con eso. Ahí está, ¿no? Ya, ¿le pueden abrir? Ábrale, por favor. A la llave. A la llave. ¿Qué? Ábrale. ¿Quieres chalán o qué? ¿Así? No. No me va a quedar. No, va a quedar, van a quedar feas. Ahí está todo pinto, ¿eh? No me queda. Acuérdate que es para todas, ¿eh? No, nada más es para una silla. Ahí está. ¿Dónde? Es... ¿Dónde me faltó? Aquí. Ahí está. Ahí está. Pero acá me quedó briseado. ¿Cómo le hago ahí? Acá, mira. ¿Cuál briseado te...? Pues arréglale. Hay que pasarle con la estopa y volverle a dar. Quítale. Quítale donde le diste. Ahí no se va a ver, ¿no? Pues, nada más los de abajo. Ahí está. Y esa, cuando le estés echando acá abajo, pues. Levanta la sillita para que le puedas echar. Ah, sí, échale de una vez allá. Y tienes que este. ¿Las chinchillas? No manches. Esta sale puro aire. Esta sale puro airecito. ¿Por qué? ¿Eh? Así tiene para que le pases partes de pintar y quites todo el... La pelusa, ¿no? El polvo, la pelusa. Ah, le quedó igual que a mí. ¿Mm? Ahí le faltó, acá. ¿Mm?
Permítame, señora. Estamos trabajando. Todavía no acabamos. ¿El desarmador? ¿Ya está, no? Yo digo, pero hay que revisarla bien porque si no está la de control de calidad. Le faltan nada más las... ¡Azu! Lupita, estamos trabajando, no te atravieses. A ver, hay que quitarle las de esas chinchillas. ¡Au! Ahí está. Ahora se toca la última, ¿sí? Ah, ¿ya viste cómo echa vaporcito? Gasecito, se va a hacer todavía. Gasta, gástate la pintura. Ah, no va. Ya está. Ya. Ya la apretaste bien duro. Sí, mira. Mira, a ver, dale uno. Pero ya. Ya le voy a abrir, ¿eh? Yo aparté la otra. Ay, no. Tú, güey. Te hablé para que fueras por la... ¿Ya se animaron? ¿Mande? ¿Ya se animaron? Échale. Estamos trabajando, patrón. A ver, patrón. A ver, venga, a ver. Yo lo veo. ¿Dónde me falta? Está todo escurrida. Pues parece que ya. Nada, que ya quedó. ¿A poco no soy bien? ¿Cuándo tienes ahí de...? Le faltan las patas de abajo. Lo que te voy a echar ahí en el paisazo. ¿Para allá? Lupita. Ahí sostenla, ahí sostenla ahora para que se te quite. ¿Ya quedó? Ya. Mira cómo me dejó. Mira. Pues tú que estás ahí, esas se pintan acá abajo. Mira mi cara. Ya otra, ¿no? Ahorita que sé que... Sí, la otra. Mamacita chula. ¿Pero quién te manda que estés aquí? Ah, mira, aquí ya le pelaste. Acá, acá. ¿Qué se dice? Acá. Aquí está blanco. Y acá también. Ya dale. Acá adentro, acá tiene el arañón. Aquí tiene blanco. Esas son de las que tú le hiciste. No, esas no las hice yo. No. Mira, no agarra. Ahí ya agarró. Ya agarró. Ya secaron. Aguas, ¿eh? Ya que me llenaste de pintura. Mira. Sí, tupita.
Eso se quita con agua. Eso se quita con agua. Con agua, del que esté muy pegado con tantito cine. Ya está, segura. ¿Sí viste lo que ibas a hacer? Sí, sí, sí. Mira, acá. Quítale esa pelusa con tus uñas. Ahora que te vas a traer tus uñototas. No, porque las uñototas cuando traes grandototas no te sirven para ti. Mira, aquí hay una pelusa. Ya, dale aquí. Ya. Ya, ya están. Ay. No le pasó nada, así es resistente el puras primer. Puras fallas, Lupita. ¿Y ahora qué hacemos con ese que sobró? Hay que regresarle a la... al bote. ¿Acá? Sí. Oh. ¿Se volvió a llenar? ¿Se volvió a llenar? Les va a alcanzar hasta para el ropero de la casa. No tengo ropero. Es el closet, pero... Interrumpida. No, ya con el comedor. Porque es realmente todo lo que tenemos así de madera, el comedor y la silla. Ya está. Ya se acabó el tiner. Ya se acabó el tiner. No, lo trajeron el garrafoncito, ¿no? Pero... así lo he hecho, ¿no? ¿Cuánto le echaré? Sí. No me digas que todo. ¿Aquí le echo? ¿Aquí también le voy a echar? Sí, se tiene que quedar también. Si ¿blanca? Vamos a preparar la pintura. Sí, porque esa se descarapela. Mis manitas. ¿No se va a deshacer la bolsa? ¿Con el tiner? Ay, Lupita, no te vayas a maltratar tus manitas. La otra vez me fui, me ardían mis deditos, traía cortaditas. Tenían hasta calentura. ¿Y luego qué le echamos? ¿Agüita para lavarla? ¿Agüita para lavarla? Sí, o nada más que quede lo más, otro pedacito de... ¿Estopa? Sí, no sé si con agua se disuelva, pero... Ese es como grasa. Como antes teníamos una para la pintura y una para esa, pues nada más tenemos una, pero hay que limpiarla. A ver, Chino, ¿cómo ves así? La pintada de mis uñas ya bailó. Mañana no me va a dar tiempo, así voy a andar. ¿Y aquí qué he hecho? ¿Aquí qué se va a echar? La pintura. Esa. ¿Cuánto le echaré? ¿Cuánto le echo?
Pues yo digo que le eches la mitad, si sobra, pues se... Regresa. Se regresa y no le pasa nada. ¿Con este le hago así? ¿Eh? ¿Con este le corto el hilito? Sí. Le falta para la mitad. Ah, no. ¿Aquí es la mitad? Ya, no dije nada. No dije nada. Si nada más quieres estar peleando. Nada más quiero estar peleando. No, por eso traigo luego mis manos callosas. No, ya le eché. ¿Cuánto le voy a echar de a...? Pues calculale otro, igual medio litro de thinner. Tiene que quedarte igual que el... Que el primer, que no haga goteo, sino que haga... Hilito. Hilito. ¿Ese no es hilito? ¿Eh? Pues échale así si quieres. Ay, Lupe, pero eres bien. Ahí va. Como que se hizo como menos que la otra, ¿no? Si es que la otra está espesa. Como que es menos pintura. Ya se disuelve y se hace... Les damos primero una pasada. Primero les damos así. Vas a dar primero una pasada. Ajá. Pues le falta a ti, Natalia. Es que si va gruesa, la pistola no la avienta, ¿verdad? No, la escupe. Ahí está, que me olvidaste, cambia. De una vez por los tres que no me mandan a comer. De una vez. Ten, porque no va a alcanzar con 50. Bueno, es que no sé qué va a comer a Lupe porque mandaron pollo frito y no le gusta el pollo frito. Pollo en salsa verde, no te gusta. ¿A poco sí mandaron pollo en salsa verde? Pero pollo del tierno. Pollo sin hacer todavía. Ay. Arrocito, frijoles. Frijoles sí mandaron, pero ni modo, se te van a partir las patas si comes. Ay, no, no. Prefiero comer frijolitos. Se le parten las patas, ¿sí o no, Daniel? Se le parten las patas a Lupe si come frijoles. No, 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 Moreno, no. ¿Un taco de surtida o de costilla? No, no. ¿Con los frijoles? Ah, bueno, de nana. ¿De nana? ¿Uno o dos? ¿Qué? Sí, porque no se lleva con los frijoles. Ah, no, sí, dos. Yo sí voy a querer frijoles, porque sí me gustan los frijoles. ¿Dos de nana? Ajá, pero lo que no me... Y si no hay de nana, de surtida, con cuerito. Pero... No, pero Daniel quiere un taco, güey. Pues sí, Daniel quiere un taco. No. ¿De barriga? No, ¿De lo que hay? Él sí come pollo tierno. Una de barriga de agosto. Trae estos dos extras por si se antoja. Mira. Mira. ¿Más? Ya le moví. Pero yo así le calculo. Ah. No, todavía le falta otro poquito. Chale. Ya. ¿En cuántos días se terminan ya de secar? ¿De qué? ¿Con esa cosa? Ajá. ¿Dos días? Ya bien. Hasta mañana en la tarde, sí. Pues ya, llénala. Pásamela. No, espérate. Échame tantito tiene. Otro poquito, no seas... ¿Coda? Me dijo coda. Lupita. Ya le arde mi dedito. Por si se antoja, biche chido, si te gustan las carnitas. ¿Qué? Okay. Pues sí, no estás comiendo huevo y tú carnitas. Por ahí hablan, ¿no? ¿Eh? ¿Hablan? No, que le abra, digo... Que le abras a ver. No, a la llave de la... ¡Sí se manchó! Solo hay que cerrarla otra vez. ¿Eh? Anda, Lupita, hay que cerrarla, la llave está sentada, ya no se mueve, ya no se mueve más, ¿eh? Ya.
¿Qué le pasó? No, para limpiarlo aquí por dentro. Ahora sí, échale. ¿Con este? No, tíralo. Ya sube la silla. Ya que esté la silla arriba, porque nos, te va a ganar el sol, chino, ¿eh? Ay, ¿para qué tengo chalán? Te va a ganar el sol y no quiero que me digas. Como que tú quieres invertir los papeles y déjame decirte que tú eres oye, la chalana, ¿eh? Oye, chino, ya le eché todo. ¿Eh? Le eché toda. ¿Se llenó? No, está hasta aquí. Ah, ya sí, ya vamos. ¿Hasta dónde alcanza? Ya le hacemos más. Entonces no era la mitad. Mira, sí. Pues que no viste. Ahí está. Ahí está. ¿Ya le abro? ¿Ya le abro? Rapidito y sin rezongar, porque... ¡Todo! ¿Ya? Fíjate, Lupita, ¿eh? Porque tú... A ver, yo le agarro. No, yo le agarro, porque le quiero de manera. Le falta ahí adentro. No le has echado, yo estoy viendo. Permíteme, Lupita, por favor. Señora, hágase para allá porque nos vamos a pintar. Ah, van a quedar bien perras. Bueno, perdón, yo nunca digo eso, ¿va? Pero van a quedar bonitas. ¿Me la quito? ¿Le vas a dar abajo en la pata? ¿Eh? ¿Le vas a dar también abajo? Yo digo que no, nomás era para que se viera... Se... No, pues haz las cosas bien. ¿Vamos? Aquí porque... La patrona... ¿Todos? No, ¿para qué? Ahí está patrona, ahí está patrona. Ahí está. ¿Ya? No, es que es la pintura. Nada más échale rápido, no te quedes en un solo lugar. Le echo rápido. Ajá, o sea. ¿Y me hago para acá? Normal la velocidad. Agarra la pura. ¿Para qué la agarras? Ah, ¿así? ¡Ay! Se quedó pegado mi dedo. No, pues pégalo. Esta le voy a poner una marquita, la que pintó Lupita y la que pinté yo. Ah, no, pero chécala. No, endereza la pistola. ¿Así? Sí, porque si no se va la pintura, pues no. Necesitas pararla. ¿Así? Ajá. Si no te acomodas así, para la silla con la otra manita. ¡Eso! Pero fíjate, ¿cuál tiene y cuál no? Porque ya no sé. ¿Eh? ¿Cuál tiene y cuál no? Porque ya no sé. Esa, acá no la has dado. ¿Aquí? Pues dale una pasada porque... Necesitas enderezar la pistola. Ya. Aquí adentro, chino. Ya, mejor ya la dejamos secar, ya si vemos que le hace falta, le echamos otra mano porque si no se va a escurrir. Va, ahí está, ya, llévatela.
Ponla boca abajo. Te toca la otra. Ah, ¿qué dijiste? Esa no la viste. ¿A cuál, a esta? Ahí está, ¿no? Sí. A ver, fíjate las otras que les di. Ya les di. Aquí está ya tú. No, pues échale. Y luego yo ya la otra. No manches. Quítala esa, bueno. ¿Qué? Chiquito. Y la giro, ¿no? ¿Eh? ¿La giro? ¿Qué? La silla. Ahorita me voy a dar vuelta para allá, pero. Muchas gracias, chiquita. Me quitaste la fatiga. Ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sabe? Ya está, ¿no? ¿Ya? De abajo. ¿Todavía le sale? No hace nada. Es puro aire. Ya no tiene. ¿Eh? Ya no tiene. Sí tiene. Sí tiene, papita. Nada más no la, no la inclines mucho porque no, no sale. La que tienes que mover es la silla. ¿La silla? Eso. Fíjate dónde le echo, ¿eh? Porque no, no quiero que me digas que me faltó. No, fíjate tú la estás pintando. Aquí, allá. Aquí falta todo lo de atrás. Y acá todo falta de acá. Todo lo del frente, sí. Ahora agárrala de ahí. Jálala para acá. Acá, ¿no? Ajá. Y acá de este lado, ¿no? Dale hasta que se acabe la pintura. Y luego, acá, ¿verdad? Allá, ¿verdad? La de acá. Bien, parejo. ¿Eh? Parejo, no le diste aquí por eso. A la de acá. Ah, parejo. Ya. Ah, no, mira, no me deja. Ahora abajo. Mira mi mano. ¿Dónde le falta? ¿Eh? ¿Dónde le falta? Aquí. Y yo desde ahí, porque le des parejito. ¿Ya?
Un poquito más lejos porque no se va a escurrir. Ahí está, ¿no? A ver, dale una. Dale. A la que les haya faltado, pues ya para que se acabe esa, pues ya. No, y todavía tenemos poquita ya. Bueno, esa se regresa. Sí, ya tiene poquita. Ahora sí ya tiene poquita pintura. Señor chino, aquí le faltó. Hay que echarle más este. Aquí. Acá, acá, acá. ¿Ya viste dónde? Ándale, ahí, ahí. Ya no tiene. Ya no tiene. ¿Con eso ya queda o qué? No, pues ahorita hay que dejarlas que se sequen y ya le damos otra. ¿Otra pasada? ¿Otra? Ok. No se te vaya a gastar tu pintura. Ya, así se queda todo. Ya, vamos a dejarlas que se sequen, vamos a comer y ahorita venimos a darles otra pasada. Corte y fuera. ¿Corte y queda? Ah, luego me regaña. ¿Qué? Mira. Mira. Estás cuidando con las. Ya. Okay, dale. No trabajes tanto, Daniel, no te comes. No te vayas a cansar. ¿De dónde lo trajo? ¿Dónde los trajiste esos? ¿Dónde los trajiste de allá con el mar? Ya ahorita estamos haciendo la segunda, bueno, le estamos echando la segunda mano ya de pintura a las sillas y ya después que seque viene lo que es el brillo, es el barniz y ya por último sería ya el tapizado, que ese sí ya Chino se encarga de cortar, coser. Y ya Dani y nosotros pues así a montar. Y Chino también ahí anda ahí montando porque es el que supervisa, porque al final de cuentas él es el que sabe y el que nos va indicando cómo hacerlo. Es nuestro sensei. ¿Ya? Ajá. ¿Qué pasa si no le cierro la llave y la abres? No me sale todo el aire por aquí. ¿Ah, sí? ¿Hay que enjuagar esa? ¿Cómo, en cuánto tiempo se le aplica el otro? Pues hay que esperarnos como una hora. Lo que le pintas las... ¿Patas a ese? Las patitas a ese. Y en lo que acá el Dani lava la... ¿La esa? Lava la pistola. ¡Ay! ¡Te digo! ¡Te digo! Mira. Así pasa, Lupita, así pasa. ¿Para qué te limpias? Te vas a seguir ensuciando. No manches, voy a ir a chacharear toda pintada. Ah, no, no. Ah, o sea que sí, no vas a hacer nada. ¿Estás grabando? ¡Estás grabando! ¡Y se machó, eh! Vamos a lavarla. ¿Para qué aprenda? No sé, que hay que este. ¿Se va a poner su taller? ¿Qué aprende aquí? ¡Ah! ¿Va a ser la competencia, Pinche Lupita? Nah, aquí, ¿no? La he hecho aquí, ¿no? ¿Eh? La he hecho aquí. Pues sí, para lavar el. Lo. ¿Y luego la tapo? ¿La agito?
Ahorita échale más thinner y hay que echar todas las piezas de la pistola. ¿Aquí se van a pintar? Sí. ¿Cuánto tiene, dime? Más. Ahí, así. Aquí unas pinzas para quitarle esta. Pero si esas estaban limpias. ¿Eh? Ah, esa no. Pues esta es Lupita A. ¿Y tiene que quedar gris? Tiene que quedar todo bien limpiecito, todo este color aluminio. Échale lo que vayas, este. ¿Qué más le vamos a echar? Aquí. ¿Y cómo se la vamos a quitar? Con las pinzas. Ah, ¿pero no tienes unas pinzas chiquitas? Ahorita las traigo. Este también hay que quitarlo. Y el este... Y el empaquito. Sí, patrón. Rapidito, por favor. ¡Ay! Obviamente me gustaba mucho. Así que sacando provecho de mi posición de poder. Sí. Ah, mira. ¿Y ese cómo se quita? ¿Eh? Así dándole vueltas, Lupita, ya lo barriste. ¡Ya le di vueltas! ¡Mira! Pues dale hasta que salga, no creas que es... ¿Y lo echo ahí? ¿Y el empaque? El empaque limpia, hay que limpiarlo aparte porque si se echa ahí, se agranda. Ese nada más con una limpiada. Hay que quitarle la pieza ahí. Ah. Ahora la vas a poner, Lupita. No, pues están ahí todas adentro. Y esta. Con al este, ¿no? ¿Eh? Esa con este. Sí, todo. ¿Más limpia? Ay, así, todo tiene negrito, pero... Es que le hago y le hago y así, mire, y no se le quita. Pues es que tienes que gastar estopa, digo que eres medio agarrada. No quieres gastar estopa, no quieres hay gastar... Hay que... No quieres gastar gasolina, no quieres gastar pintura, no manches. Hay que... ¿Cómo se dice? Este, reciclar. El arte del reciclaje. Entonces, mira, con esto limpiamos aquí y luego ya agarramos limpia y luego ya, pero toda para que se haga negra, pues no, hay que aprender a reciclar y le haces así, luego para acá y luego para acá. ¿Y eso cómo lo voy a lavar? ¿Eh? ¿Ese cómo lo voy a lavar? ¿Nada más remojándose así? ¿Ese? ¿Cuál es ese? Ese. El de la pistola. ¿Esto, el bote? Ajá. ¿Cómo le hago para lavarlo? Pues ahorita lo... Meneo. Lo meneas, saca... ¡Lo mueves! Saca lo angoloteas. Saca las piececitas de ahí adentro y ya luego lo... A ver, pero ¿tú cómo lo menearías? Ah, tú lo estás haciendo, ni modo que no bote. Puedas. Menea el bote. Menealo. Pero menea el bote, así como cuando vas al rock and roll. Queda todo bien limpiecito. Ahí me hablan cuando acaben. ¿Ya quedó? ¿Eh? ¿Ya quedó? Ay, no manches. ¿Qué no la habías lavado? Nachi, no. No la habías lavado. ¿Una de estas cuánto cuesta? ¿Eh? Una pistola así, ¿cuánto cuesta? Nueva. Es que de precios hay desde 500 varos hasta... Esa que me costó 1200, creo. Ah, no, entonces mejor si la lavo bien. Porque si no...
No vas a querer la de 500. Había una que compramos, ¿te acuerdas? Que volteada y que no sé qué. No, pues es la chiquita. ¿Y esa para... no sirvió? ¿Eh? ¿Sí sirve? Sí sirve, pero es para, como para detallar nada más, así. Ah, ya. A ver, checa esta. Ahí está. ¿Ya viste? Ya agarra. Tienes que echar, un chorrito de chorritos de gasolina por aquí, por el... ¿Por aquí? Sí, aquí, todo esto, lavarlo. Todo tiene que quedar bien limpio y por acá. Entonces, es lo más entretenido. ¿Gasolina o tiner? Porque dices que gasolina y no traje gasolina. No, es que a mí se me va, pero es tiner, pues. Ah. Tú me entiendes. Yo dije, ya me va a mandar otra vez a traer. Mira, ven. ¿Ya viste cómo no se lava de mí? Eso es de ahorita, Lupita. No, pues sí está rojo. La última vez que la ocupamos amarillo. Es rojo. ¿Eh? Está como rojo. Ah, rojo, sí, pintura. Ah, ya ves, te estoy diciendo, nada más quiere pelear. No, pero tú también exageras, quieres. Mira, es morado, rosa, no sé qué color usaste. Mira. Pero mira, lo bueno que tú la estás limpiando. Va a quedar rechinando de limpia. Y ahora ya le echo acá. Sí, por dentro. Todo lo negro, porque ese, como vamos a echarle transparente. ¿Aquí? Sí, tiene que estar. Si ay, mal, pero ¿no? Dime que tapa el hoyo. No, pues ahí así para que se le salga lo negro también. No, sí, pero hay... ahorita, mira. Hay que... Esa gasolina la hubieras echado al botecito. Hubieras puesto el... ¿Aquí? Anda. Digo, ese tiner. No me vas a regañar. Mira. Y ya luego la armas, así como te fijaste que la desarmamos, así la armas. Ah, no manches, no me fijé cómo. Pero mira, Chino, ya le metí el dedo aquí. ¿Va? Sí, pues ahí así ya nada más ahorita. Y fíjate qué color queda. ¿Para con que no? Otra estopa ya un poquito más limpia. Ya le das la última pasada. Otra estopa. Ya le das la última pasada. Ya, pero así mojado, ¿no? Es para que vea la gente cómo se gasta de material. Sí se gasta, pero si la hacen como yo, gastan menos. Hay que... Mira. A ver, señor Chino. Ella sí, ya nada más con una seca. ¿Otra seca? ¿Y que no se puede secar solito? ¿Mm? ¿No se puede secar solito? No, Lupita, déjala que seque solita. Ahorita le das otra pasada. Al último, a todo con una... con una seca. A ver, checa el de adentro. Usted diría, más o menos. ¿Dónde le falta? ¿Dónde le falta? Hasta adentro tiene. Métele la, la estopa hacía presión con un desarmador. ¿Dónde está el desarmador? Ahí está encima de la mesa. Arneas algo, por favor, porque... Ya no le sale. ¿Eh? Ya no le sale. Mira. Ah, ¿verdad? Ya. Ya quedó. ¿Qué sigue? Todo lo de adentro. El tubito ese también tiene que quedar blanco. Tiene que quedar Ese lo tienes que echar un chorrito así por... Mira. Por acá adentro para que se limpie. Al rato que me ardan mis manos. Ahí va a estar lo chido. A veces van a estar reseca, ¿sí? ¿Y cómo le voy a echar el chorrito adentro? Con brazo crema. ¿Eh? ¿Eh?
Ya con ese. Ya, ¿no? Ya no es. ¿Y ya cómo vamos a saber que quedó limpio? Porque va a salir negro allá adentro. Mira. Ya no salió negro. Ya está. Mira. Ya ves cómo sí sabemos que ya quedó limpio. Ahí está. Y a ese no se le va a meter adentro. Ese ya quedó limpio. ¿Y cómo voy a sacar eso? ¡Ah, macho! ¡Ay, Lupita! Échalas a la cubeta. ¿Sabes qué deberías de tener? Un cepillito. Un cepillito. Venía con su cepillito, pero ya se perdió. Porque con el cepillito así le haces y ya queda. A ver, fíjate este. ¿Cómo quedó? Entonces, vas a tener que gastar. No manches, chino, manda por la crema, la vaselina. Ya no voy a aguantar. Oh, guárdame mi anillo, que ya se me coció, mira. Oh, pero ese guárdalo bien, Puedes perder todo menos el anillo. Chichín. Ese no va a quedar plateado, aviso. Porque no es plateado, es negro. Cuatro poquito tu estopa con tiner, no seas agarrada. Mojó otro poquito la estopa con tiner. Pues, está bien mojada. ¿Está bien mojada? Mira. Ah, sí, mira cómo escurre. Es que ya le tengo miedo al tiner, no manches. No, pero ya no tiene, chino, nomás exageras. Mira. No, porque se tapa, si no, si queda la pintura seca adentro, se tapa ya no. Tiene está. Hoyito. Empieza a escupirla. Ah, pues más fácil, mira, le tapamos el hoyo. Y le hacemos así. Para que se despegue lo que está adentro. Creo que el hoyito ahí está. Ya, mira cuánto tiene. Ya con ese hay que limpiar la. ¿La qué? La cubeta. Ay, sí, pero espérate. ¿Dónde vamos a preparar ese? Mira mis manos. Mira nomás. Miren mis manos. En serio que ya tienen calentura. Y te da falta el brillito, pero... Mira, chino, ya se te está yendo el sol. Yo no llegué a las 12 del día. Ay, oye, chino, aquí hay otra cosa. Sí, una tuerquita, yo creo que una tuerquita. Sí, pero ¿a quién se le ocurre meterlo todo aquí? Chino. Todo va ahí. No, yo ya terminé, mira. ¿Y ahora esto cómo lo voy a lavar? Con una estopa sucia. Nada más que vas a tener que ensuciar de tus manitas. Con el palito, tállale. Con el palo. Y con la estopa. Un chichino. Qué estupita.
Ya se te está yendo el sol, ¿eh? Tú apúrate. Y yo dije, hoy se termina esta historia. Mira tu palito. ¿Qué tienes? Vamos, estómago. Tararara. Canta una canción, chino. Cántale a Dani una de, ya sabes quién. Se va a estar. ¿De quién? ¿Dónde estoy, güey? ¿De quién le vas a cantar una? De rock and roll. Tú me la cantas. La pista. Estamos hoy aquí en la pista El Chino. Para todos ustedes, desde Ciudad Neza. Para el mundo. Empieza a cantar. Tu público te aclama. Ya, que sigan aclamando. Así es. No manches, chino, me tienes trabajando sin música. Ya me hay que tirar ese. Esto, ¿a dónde lo vas a tirar? No me digas que a la coladera, porque eso explota. Esta ya la... me pasó, chino. Una vez así, tenía la gasolina y estaba así, trabajando también. Echarle ¿y el qué crees? Del que se va a la coladera. Bueno, no se fue a la coladera. Mandé echarlo a la coladera y que echan el, la gasolina. No lo haga nunca. Echaron la gasolina en la coladera y ¡pum! Botó el registro. Ah, pues sí. Antes no le pegó en su cabezota. Y es la patrulla por ti porque está prohibido. Omitan eso, nunca dije eso. ¿Dónde lo voy a tirar, chino? Yo creo que ahí en el botecito de Vodafone. No hagan eso, no tiren gasolina a la coladera. Eso tiene muchos años. Ay, madre. Sus manos de Lupita van a quedar negras. En el tanque de gas. Ya sé, con una estopa limpia le limpio la aquí. Sí, no vas a querer ocupar esa. No, ya ese ya no sirve. Pero poquita, chino, mira. ¿Y si le echo poquito, tiene? Digo. No, pues échale, tú eres la que no quieres gastar, tiene. Está caro, chino, vete a la esa de la tiendita. ¿De letras azules? Sí. Y sí está bien caro. Está caro. Y hasta el botecito te cobran bien caro. Mejor al de la bardita amarilla. O naranja, porque también hay naranjita. Ya quedó, chino. ¿Y vamos a tener que volver a limpiar igual así corta que se use el acrílico? ¿La esa? La esa. Ya está. Así es. Ya. Ya te toca prepararla a esa. A ver, esta cosa siento que. ¿Qué sientes? Siento esto. ¿Qué? Estorba el micrófono. ¿Te estorba? Sí, siento que algo. Chulo. Ya ve que armala como la desarmaste. Ah, no, esa yo no la desarmé, tú la desarmaste. Ahí es chorrote, ¿no? ¿Eh? O sea, ahorita chorrote. Ya ves, la lavamos también que le quitamos ahí la pintura. Se destapó. Entra en los asustos. La está escupiendo. No necesité acetona. Me ahorré a la acetona. Pero todavía falta listo. ¿Y a ver, cierra de Lupita? ¿Eh? A ver, cierrale. Son vestidos con trajes tradicionales y compiten por premios, ¿no? ¿Qué le hizo? Ah, ya lo empotró. Entonces yo le aprieto y tú.
Y tú ven a ver de lejos. Para acá, vete para allá. Y fíjate cómo avienta. ¿Lo otra vez? ¿Me cae acá, no? A ver. ¿Dónde estamos primero? Está más que nos tapa. ¿Le cierro? ¿Cierro? Como que está desperdiciando. Está ahí normal, aquí sé que tenga como que le falta este. Para meterlo, ¿va? Presión, pues ya le habría ya más a la pinche. Ya otro día que te No, ¿va que no? Pues hay que ver que quede. ¿Ya ves? No seas pesimista. Estaba pintando bien, no sé por qué. Pero se chiqueó de que quedó limpiecita. Le quité lo rojo, le quité. A lo mejor se chiqueó. Más agua, no sé. Pues vamos a desarmar de nuevo esto. Porque no entendemos por qué está dando problemas. Se supone que. Se supone que se lavó para evitar ese tipo de detalles, pero vamos a dejar remojando tantito en thinner y ahorita eso es para que no se le caiga la pintura tan fácil con un golpe. O sea, sí. Esto lo protege. Eso lo protege, esto se pone duro. Y cuando trajimos las sillas, el material que traía, nada más era como la pura pintura. Pero no traía este brillo. Siempre le echan sellador. Hay una cosa que se llama sellador y este es polisol. El sellador casi hace lo mismo, pero dura, o sea, es menos durable. Y este se pone duro y ya aguanta los. Se puede decir que el sellador es casi para darle brillo nada más. Ah, y este lo protege y le da El brillo. El brillo. A lo mejor lo de la pistola fue a lo mejor el puntito, te digo que en la punta estaba tapado. Tenía una manchita negra. Lávala bien, Lupita, te dije, lávala bien. ¿Quiénes son? Aquí en la vuelta unas pinturas, ¿no? Sí, aquí en la. Ya, por el día de hoy ya terminamos. Ya las sillas se van a quedar aquí para que reposen. Y ya sea mañana o pasado que la pintura ya esté bien seca, ya es el trabajo de tapizado. Y ya con eso terminamos eso. Nada más nos ve.